para poder charlar con toda la audiencia y contarle todas las novedades que tenemos para este mes de octubre. Excelente, un mes bastante movido para el Instituto Contardo. Bastante movido, sobre todo porque estamos cumpliendo 70 años. El Instituto Contardo Ferrini este año está celebrando sus 70 años y la idea es, bueno, hacer un montón de acciones por la familia ferriniana, ¿no? Esta tradición de todos los ferrinianos que se han formado en nuestra casa y que, bueno, el octubre es un mes de encuentro, de reencuentro y de acciones conjuntas. Excelente. Esta mañana estuvimos hablando con la directora de nivel secundario y la verdad que muy linda actividad vienen realizando durante estos últimos días y lo que va a ser la presentación, por ejemplo, el día miércoles y en el caso de ustedes también la demostración que van a hacer el próximo jueves. Claro, el secundario tiene este miércoles la jornada de puertas abiertas y nosotros el jueves 24 tenemos nuestra jornada de puertas abiertas en donde cada uno de los profesorados muestra, porque a veces cuando nosotros decimos vamos a contar qué hacemos en el profesorado es una cosa, pero otra cosa es ir y ver qué es lo que han realizado las estudiantes, sus producciones, sus experiencias, porque ahí están todos los estudiantes contando su experiencia y mostrando lo que han realizado. Eso impacta de otra manera, sobre todo en aquellos que tienen la vocación de ser docente. Excelente, excelente. Y me parece que las chicas tienen ganas de hablar y de comentar un poquito sobre todo lo que vienen preparando y también para ir anticipando, para llegarse a lo que va a ser esa presentación, esa muestra. Sí, podemos empezar con nuestras estudiantes de inglés, que ahora dentro de 15 minutos tiene examen. Ah, así que nos van a abandonar. Yo creo que un 50% lo tienen aprobado. Así que nos cuenten un poquito su experiencia de estar en el profesorado de inglés. Bueno, están preparando algunas cositas para la jornada de puertas abiertas, pero sobre todo cómo se sienten o qué les ha llevado a tomar la decisión de querer ser profe de inglés. Bueno, buenas tardes, me presento, soy Gabriela Cisneros, estoy en tercer año, al igual que Flor, en tercer año profesora de inglés. Fueron 3 años, se pasan, pero se pasan rápido. También nos vamos a encontrar en la muestra el jueves, vamos a presentar de una materia que tenemos inglés, estudios socioculturales. La vamos a presentar en español, quédense tranquilos, todos van a poder estar atentos a lo que vamos a contarles. Vamos a contar sobre aspectos interesantes de India. Y bueno, están todos invitados. Bueno, es muy lindo el profesorado de inglés. No, a mí me encanta. Y bueno, están todos invitados. Sí, lo bueno del profesorado es que a lo mejor gente empieza porque dice el profesorado de inglés, empieza porque les gusta inglés, pero a lo mejor no están muy seguros si realmente lo suyo es dar clases o no. Y lo bueno es que desde el primer año tenemos las prácticas, entonces ahí uno ya se puede visualizar, ya puede ver si eso es realmente lo que le gusta. Y eso es lo bueno de que siempre tenemos las prácticas y que uno puede encontrar si es realmente lo que le gusta. Y que es una buena información la que tiraron de que en el stand va a ser en castellano. Porque una de las cosas que nos sorprende... Sí, porque te imaginas decir una presentación en inglés. Claro, pero que cuando vos vas a las clases de inglés, por más que sean materias históricas y demás, hablan todo en inglés. Qué bueno. ¿No? Sí, ¿no? Entonces digo, es algo que sorprende. Porque decir, bueno, inglés podrían ser solamente las materias inglesas. Pero sin embargo, en el profesorado hablan todo en inglés. Sí. Y eso va haciendo que... Por momentos se descuidan en los pasillos y te hablaron algo en inglés, o si no entendí nada. Sí, perdón, hablo en castellano. Así que sí, muy lindo lo que van a presentar. Y está bueno que los que estén interesados en el profesor de inglés no solamente vengan a ver lo que realizan nuestras estudiantes, sino que vengan a charlar con ellas, ¿no? Porque lo mejor es decir, bueno, che, y bueno, ¿cómo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué materia estás haciendo? ¿Qué te cuesta más? ¿Qué te cuesta menos? Porque eso saca toda la incertidumbre y las dudas que podamos tener. No, y además lo importante de saber ese idioma, que es muy importante a la hora de, no sé, emigrar en algún momento, por alguna cuestión en una de esas, o sos docente y decís, después hago la parte de inglés, y bueno, me voy a otro país, como ha pasado con muchos jóvenes, en una de esas, no solamente Estados Unidos, sino parte de Europa, y el inglés es muy hablado, muy, digamos, es una lengua, digamos, muy común a la hora de salir a emigrar a otros países donde el español
se habla poco y nada, dependiendo el tipo de país. Y bueno, también te da una, te abre el abanico en lo laboral también, de saber el inglés, te abre, es increíble. Sí. Inglés es uno de los profesorados que más salida laboral tiene. Sí. Es más, primaria, cuando nos llaman para hacer jornada extendida, quinta hora, no tenemos profes de inglés, porque en realidad trabajan en todos los niveles del sistema educativo. El profesorado o el título que ellas tienen les habilita para todos los niveles, desde inicial hasta nivel superior. Pero también les habilita para poder hacer experiencia en el exterior. Nosotros tenemos estudiantes, Candela Fernández, que ha estado viajando por todos lados, y la experiencia de ser profesora de inglés, como vos decís, le sirve para todas estas experiencias internacionales, porque es un título superior al traductorado, ¿no? Entonces, y tiene todas las materias pedagógicas que le permite por ahí contar y vivenciar esta experiencia frente a otros desde un escenario educativo. Así que sí, tienen mucho trabajo. ¿Y a ustedes, chicas, qué les llevó a esa materia? A mí personalmente siempre me gustó el inglés, tanto en secundario, y bueno, yo salí de secundario y empecé estudiando azafata, soy azafata. Ah, Y hacía cursos en inglés, aparte, y digo yo, y si dejo de hacer cursos y voy a algo más serio, por así decirlo, y digo, voy a probar el profesorado. Tenía algo que tenía que entrar y entré y me gustó. Y ahí está la experiencia tuya. ¿Y cuál es la diferencia de hacer el curso al profesorado? Y obviamente el título cambia, el tema de la validez, y es mejor el título. No, y aparte... Veo mucho más del inglés, claro. Tanto del hablado, de lo escrito, y bueno, también las partes pedagógicas, como dijo el profe Leo. También de las prácticas, también dijo Flor. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Porque hay veces que decimos, bueno, hago un curso online. No, es lo mismo. Es distinto porque sabes cómo afrontarlo, cómo enfrentarlo con otra mirada, de viendo más al estudiante que no solamente sabiendo inglés y decir, voy a dar un curso. No, es como distinto. Y además practicás con tus mismos compañeros, bueno, con la teacher y demás. Y como decían recién, el título a ser de validez nacional con resolución. El día de mañana usted dice, me voy a otra provincia, a Tierra del Fuego, a La Quiaca, a donde sea, y el título tiene validez. Y eso de tener validez nacional también facilita si uno tiene que hacer alguna articulación en otro país para poder dar clase en otro país. ¿Y sabés cuál es lo interesante? Que hoy en día las empresas se están relacionando con empresas del exterior o tienen sus empresas en el exterior y ponen cierto capital en el país, y hay veces que necesitan de traductores o tener una conexión, escribir, hablar con de otro lado, y las empresas, hay veces que en los currículos están pidiendo el profesorado de inglés. Sí. Yo, Luis, perdón que, chicas, llegó la hora, pues me dijeron que les avisara. Está bien. Para que no se digo yo, si Luis nos autoriza. Se van al confesionario. Con la profe Paola Fraile, vamos a decirlo con todas las letras, la profe que está esperando para tomar el examen. Manden muchos éxitos, fuerzas. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Bueno, nosotros también queremos acá presentar a nuestras estudiantes de primaria, que nos van a contar también un montón de experiencias, que este ha sido un año muy intenso, con muchas experiencias, o sea que lo que van a mostrar en la jornada de puertas abiertas va a ser como un abanico de muchas acciones. Bien, buenas tardes Luis y a toda la audiencia. Nosotras somos Lucila y Eve, yo soy de la localidad de La Puerta y estamos en el último y el cuarto año del profesorado de primaria, y como bien decía el profe Leo, este año hicimos las prácticas, así que vamos a estar mostrando un poco de lo que ha sido nuestra experiencia en el ámbito escolar, y trabajamos y estuvimos en diferentes grados, en mi caso en tercero y vos en cuarto. Estuve en cuarto y bueno, tenemos un poco a las chicas en primero, segundo, quinto. Así que va a ser bastante diversificada las propuestas y lo que hayamos preparado. Y también vamos a estar trabajando con el resto de las materias que tenemos en este último año, que es problemática y desafíos de la educación, ética y construcción ciudadana, si no me equivoco. Sí. Educación física y... ¿me falta alguna? Práctica. Bueno, y por supuesto práctica. La práctica. Sí, sí.
¿Y qué tan importante, no? ¿Cómo se lleva a actualizarse en el sistema del aprendizaje y al tener cierta manera de empezar a atraer a los chicos? Porque la forma de, digamos, ha cambiado durante los últimos años la forma de enseñar a los chicos y que también presten atención y tocar temas de actualidad. Tal cual. Y hablar, han tenido una experiencia extra este año. Sí. ¿No? Que también podría encontrar, porque es una experiencia que nos desafía, porque a partir de este año en la provincia se ha habilitado las CLE, ¿no? Este órgano municipal que hace que todos los municipios articulen con los institutos de nivel superior para poder generar acciones conjuntas. Y bueno, acá en nuestra zona se han tomado evaluaciones en los terceros grados y en base a los resultados de esas evaluaciones también nuestros estudiantes están colaborando y ayudando en este aprendizaje de alfabetización de los niños, ¿no? Y que eso iba por fuera de la práctica, porque dijeron, terminamos la práctica, ya estamos, y ahora siguen en las escuelas. Es volver. Ahora nos encontramos en el mes de octubre con el proyecto que menciona el profe. Estamos trabajando con las diferentes instituciones, con Miriam Eichel, Capitán Ardiles, Capitán y San Martín, junto con el tercer año también de primaria, así que estamos ahí aunando y coordinando con los chicos de tercero para enriquecernos un poco desde los ambos años, y trabajamos con tercer grado, como dijo el profe, proponiendo y presentando actividades que les sirva a los chicos para potenciar y crecer en su aprendizaje. ¿Y cómo ha sido esa experiencia ahí, el contacto con los chicos, estar en un aula? Porque una cosa es estar estudiando, practicando y demás, ahí en el contardo, y otra es estar ya viviendo esas sensaciones, la forma de expresarse al frente de los chicos. Sabemos que los chicos tienen su carácter, sus mañas. Sí. Bueno, si bien la teoría y la práctica van de la mano, cuando te topas con los niños en el aula cambian muchas cosas, desde los sentimientos hasta las propuestas. Ves tu grupo y contextualizas todo para que ellos puedan hacerlo. Nosotras somos unas apasionadas de innovar. A nosotras nos gusta mucho, hablo nosotras porque somos par, siempre trabajamos juntas, buscar propuestas que realmente llamen la atención, que atrapen al niño y que hagan que se involucre en cada una de las actividades. La finalidad es justamente que aprendan, pero que no sea tan tedioso. Claro. Así que, si bien planificamos algo, hubo que hacer ajustes de acuerdo al grupo y de acuerdo a todas las rutinas y las cosas que van pasando en el día a día. No, y en eso que vos decís, Luis, me parece que el gran aprendizaje acá que ellas, por más que arman una planificación, hoy hablamos de planificación diversificada, ¿no? Hay que atender las particularidades de cada estudiante y vos decís, bueno, y ahí nos desafía todo. Sí. Porque vos decís, bueno, yo pienso algo y no lo puedo pensar para todos igual. Porque claro, cada uno es único e irrepetible, y ahí eso nos desafía como docente, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esa bajada, pero particularizando cada una de las capacidades, ¿no? Y bueno, y eso me parece que este escenario de aprendizaje es el que le posibilita a ellas poder generar herramientas de algo que vamos a tener que hacer toda nuestra vida. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo enseñar? Pero no de una única manera. Así como dijeron las chicas del profesorado de inglés, nosotras también desde primer año tuvimos prácticas. Nosotras comenzamos en el año 2021. Entonces estuvimos ahí entre la modalidad virtual y presencial. Así que nuestras primeras prácticas fueron a través de una pantalla por Zoom, trabajando a la distancia con los niños. Y después en segundo año hemos tenido otras experiencias un poco más cercanas con instituciones, por supuesto, de la zona. Trabajando con los diferentes colegios de... En segundo hicimos con... Guindos, creo. Con los guindos, así que hemos trabajado también con las escuelas de modalidad plurigrado, que eso es muy bueno porque cuando hablamos con otras docentes que ya están dentro de la práctica y de la tarea docente como tal, nos recalcan eso. Qué bueno que ya hayan hecho experiencias con plurigrado, qué bueno que hayan podido innovar con estas aplicaciones, qué bueno que les hayan dado estas herramientas que en su momento nosotras no tuvimos y que son tan necesarias ahora, como decía el profe. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Antes, digamos, no salían, no tenían esa experiencia y se recibían y las mandaban. y ahí empezabas. Y te enterabas al cuarto año que no sabías si te gustaba eso. Claro, también.
La última práctica. La última práctica. Yo creo que eso es lo que favorece a las prácticas todo el año. En la primer práctica ya sabes si te gusta o no, si es lo tuyo o no, y si te decidiste bien por lo que vas a estudiar. Porque si bien nivel primario y nivel inicial tienen algunas diferencias, quizás ahí las notas en la práctica, en la hora de la práctica. Y además por el tema de las edades, ¿no? Sí, hay que tener mucha paciencia, los más chiquitos, no es lo mismo que los más grandes, y bueno. No, y por eso hoy hablamos también, hasta hace un tiempo hablábamos de contenido, sí. Y hoy hablamos de capacidades, pero en todos los sistemas educativos uh-huh. estamos hablando de capacidades, y cuando hablamos de capacidades es decir, bueno, el foco hoy no está tanto en el contenido, porque hoy estamos en un tiempo de la IA, en donde el contenido está al acceso de cualquier niño. Ahora, la capacidad de apropiación, el aprendizaje propiamente de ese contenido, y eso se tiene que guiar, ¿no? Y ahí viene nuestro desafío, decir, bueno, ¿cómo podemos medir y trabajar sobre las capacidades que tienen estos niños para incorporar esos conocimientos? Y por eso decimos de trabajar sobre situaciones problemáticas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo le damos herramientas para que, porque no sabemos el día de mañana cuál va a ser el futuro que van a tener que enfrentar nuestros niños? Imagínense, ellas los encuentran en primer grado, segundo grado, ¿cómo va a ser el futuro de ellos? Nosotros no los podemos preparar para ese futuro que para nosotros es incierto. Pero sí les podemos dar herramientas y generar capacidades que le permitan, sea el escenario que fuere, que lo puedan afrontar y que puedan generar estrategias para poder afrontar ese mundo. Por eso me parece que eso nos desafía en todo el sistema educativo hoy a pensar la educación desde otro lugar. No tanto desde el contenido que tenemos que dar, sino de las capacidades que tenemos que lograr en nuestros estudiantes para que enfrenten cualquier escenario, el que se presente. Exactamente. Es muy importante y muy cierto lo que manifiesta, y la verdad que lo tienen que tener en cuenta todos aquellos que se quieran sumar a este camino profesional. Y además, sabemos que los tiempos van cambiando, las enseñanzas, los chicos, uno mismo se da cuenta que cada vez los videos son más cortos. Sí. Estamos hablando ya de segundos. ¿Cómo cambiamos de tener un video de 15 minutos a un video de un minuto y ahora de segundos, y meter toda esa información en pocos segundos, que uno lo ve, cómo se mueven las redes sociales, y hasta el mismo chico, los adolescentes, es lo que llama y van cambiando, como han ido actualizándose las redes sociales. Entonces esto lleva también a planificar y digamos a repensar cómo tenemos la atención y que ese mensaje que uno quiere dar llegue, para que ese chico, sabemos bien, obviamente, que cada uno tiene su manera, su forma de enseñar y de expresarse, ¿no? Pasa en las mismas escuelas, instituciones, tienen su modalidad, hay algunos que van más avanzado que otros, ha pasado que... Pero lo importante es que la parte base quede: escribir, leer, lo matemático, la parte de lengua son esenciales en la formación de los chicos. Fíjate que en la matemática hay un buen parámetro que pueden encontrar las chicas de cómo pensamos la matemática hoy, porque ya no está en el resultado, sino en el proceso. Exactamente. ¿No? Entonces digo, eso los desafía a los chicos. Sí, totalmente. Creo que tanto a nivel educativo, y en realidad me parece que el reflejo termina siendo en la escuela, pero es la sociedad reflejada en la escuela, y todos estos desafíos que nos enfrentamos tanto docentes como estudiantes y las familias, por supuesto, a las nuevas maneras de pensamiento y de lo efímero que es todo. Ahora, como mencionabas, los videos, 30 segundos ya es mucho, y si no nos llamó la atención al principio, lo pasamos. Y lo mismo sucede en las aulas. Entonces, es todas estas estrategias y centrarnos en el proceso y en darles herramientas para el pensamiento y no enfocarnos, como decía el profe, en el resultado. Las maneras de hacerlos hay un montón. Y atender a esa diversidad que tenemos en las aulas y en la sociedad misma. Exactamente. La dejaste sin palabras. Sí, la verdad sin es que dijiste palabras. Todo.
Pero bueno, eso nos desafía hoy, Luis, y por eso queríamos contarlo. Y qué lindo que el 24 pueden ir a ver estas actividades diversificadas que han estado trabajando, porque las producciones son muchas, ¿no? Cuando me preguntaban cómo hacemos la jornada de puertas abiertas, digo, no hay que preparar nada. Es mostrar lo que hemos hecho durante todo el año, que lo tenemos guardadito y que ahí lo, en la casa, en el contardo. Y está, ¿no?, bueno también mostrarlo, sí, hacerlo, sí, porque, digamos, tanto sacrificio, exacto, hablarlo, pulirlo, cambiar una cosa a la otra, y también para que la gente, la sociedad, familiares o aquellos que se quieran sumar y también los contagie, puedan ver todo lo que vienen trabajando durante el año. Tal cual. Entonces, ese jueves 24 de 3 a 6 de la tarde, nosotros vamos a estar en el Contardo con las puertas abiertas. Y todo aquel que quiera pasar y ver cómo están trabajando, lo que han trabajado nuestras estudiantes, pasan, miran, charlan, no pueden llevar mate también, tenemos el acarreo, sí, hermoso, sí, que digo, siempre decimos las puertas abiertas porque entren, tomen unos mates de paso. Sí. Así que bueno, todos invitados. Excelente, excelente. Y además, hablando del viernes, ¿cómo se preparan, bueno, para el viernes? Este viernes, a ver, esto está bueno que lo digamos desde el nivel superior, por eso esta mañana vino Roxana, sí, y habló invitando a toda la comunidad del secundario, ¿no?, a que venga el viernes a vivenciar este encuentro ferriniano, ¿no?, que va a tener distintos momentos, que lo vamos a charlar, pero digo, en el nivel superior, hace 3 años que empezamos a invitar a la comunidad al nivel superior, para que todos tomemos conciencia que la comunidad ferriniana somos todos los que estuvimos en el Contardo, independientemente si es secundario o superior, ¿no? Por eso que a partir de el 2021 comenzamos a invitar a las promociones del nivel superior también a recibir un reconocimiento. Me imagino que se han puesto contentos también, porque es muy, este algo año, muy lindo. Sí, este año las promociones que se invitan de primaria está, por ejemplo, la profe Susana Chialba, que ha sido supervisora de la zona mucho tiempo, es la promoción de ella. En inicial está la profe Silvia Barrio Nuevo, ¿no?, que también nuestra localidad, y son las que están un poco invitando a toda su promoción para que vaya. En inicial también tenemos estudiante Laura Viaba, que ha estudiado, ¿no?, esa promoción. Sería la tercera promoción de cada profesorado, las que se han invitado, así como en el secundario son los 50 y los 25 años, ¿no? Entonces se invita para el viernes a los 50 y 25 años del secundario y a la tercera promoción de cada uno de los profesorados. Así como en el secundario se entrega una medalla en reconocimiento, uh-huh, a la trayectoria y a la promoción, en el superior se entrega una estola, ¿no?, como signo de que son egresados del instituto. Así que es un momento muy emotivo que tenemos ahí en el instituto, y después nos vamos a la cena, ¿no?, a la cena donde ahí nos juntamos todos, y eso es lo bueno, que nos podemos juntar todos, independientemente qué nivel, no importa, nos juntemos todas las promociones y hagamos comunidad. Somos los que hemos o nos hemos formado en el Instituto Contardo Ferrini. Este año, por ser 70 años, le hemos puesto algún plus. Ah. Y el plus tiene que ver con esta, puesta en valor que hemos hecho del viejo Contardo, nuestro viejo Contardo, ¿no? Nuestro querido viejo Contardo, donde empezó el nivel secundario, porque el nivel superior empezó ya donde está el Contardo, claro, hoy, ¿no? Sí. Pero el nivel secundario empezó en este viejo Contardo que está al costado de la Miriam Eichel. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y ahí también empezó el magisterio, no formal como lo tenemos nosotros con los profesorados, pero de ahí se recibieron las primeras maestras normales, los primeros maestros normales. O sea que muchos de los docentes jubilados que tenemos en nuestra zona se han formado con este acuerdo que había entre el Instituto Contardo Ferrini y el Colegio Carbó en Córdoba para obtener el título de maestros normales. Por eso para nosotros el viejo Contardo es tan significativo. Y este año se va a hacer toda una puesta en valor para revitalizar el viejo Contardo y habilitar un museo, ¿no? Que ahí está Ricardo Arnaudo, que está poniendo en valor un montón de muestras que tienen que ver con la historia del colegio. Vamos a habilitar donde era el rectorado de Arnaudo y se va a poner todo el espacio significando ahí cómo era, ¿no?, como el sillón de Arnaudo, el escritorio. Y también se van a revitalizar otros espacios para tener muestras que tienen que ver con la vida institucional e histórica del instituto, pero también con muestras que tienen que ver con la historia del pueblo. Porque cuando surge el Museo Histórico del Contardo Ferrini, que la piensa Rogelio Arnaudo, la piensa desde
a ver, que sea un espacio significativo para la comunidad de Río Primero, no solamente para los que se formaron en el Instituto Contardo Ferrini. Por más que hay cosas que son significativas para el instituto, pero hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la historia del pueblo, con la historia colonial del pueblo, ¿no? Prehispánico colonial del pueblo, que van a estar mostradas también en ese espacio, como algunos aspectos arqueológicos de la Capilla Villamonte, que para nosotros es muy significativo. Bueno, todo eso se va a hacer como una inauguración. Eso va a ser a las 18:30 en el Viejo Contardo, donde va a haber una bendición del Padre, resignificando ese espacio para que toda la comunidad de Río Primero pueda empezar a acceder a ir cuando quiera, que las puertas estén abiertas para que puedan ir, pasar y valorar ese espacio que es tan significativo para nosotros. A las 19 nos vamos hacia el Contardo, en el Instituto Contardo Ferrini, en la avenida Contardo Ferrini, sí, donde está actualmente, porque tenemos otra sorpresa. ¿Vieron que cuando nosotros entramos al Contardo había un mural? Sí. Grande. Bueno, los ferrinianos históricos que estuvieron cuando se elaboró ese mural, lo han resignificado el mural. Entonces, el mural viejo lo hemos sacado porque lo vamos a poner en un lugar también custodiándolo, porque es un archivo histórico muy importante, pero se ha tratado de sacar exactamente la misma fotografía, obviamente con la tecnología hoy que tenemos de color, y los mismos que han estado haciendo ese mural en ese momento lo han hecho hoy. Y lo vamos a revelar en ese momento. Qué bueno. Se va a hacer un momento significativo donde toda la comunidad va a poder ver a color ese mural que en ese momento se hizo, con toda una historia, cuando cuentan los profes, que estaba el profe Bocha ahí, ¿no? Cuando cuentan que tenían una bandeja grande donde iban revelando los negativos en el piso con todos los líquidos que iban poniendo ahí, ¿no? Y hoy que se hace todo con una tecnología súper avanzada. Pero la idea se ha tomado hasta la imagen en el mismo ángulo en donde fue tomada en ese momento. Después de eso, ya pasamos al templo. Lo va a hacer llorar, profe. Claro, no, eso va a ser fuerte. Lleven el pañuelito. La emoción es peor de ya piel. Cuando pasamos al templo, no sé en qué estado pasamos al templo. Y en ese momento en el templo, ahí se entregan los reconocimientos. Así que ese momento es muy fuerte también, porque se entregan los reconocimientos a los 25 años del secundario, 50 años del secundario y las terceras promociones de los tres profesorados. Se hace ese reconocimiento, celebra la misa del padre y de ahí todos nos vamos al Zoom, donde tenemos la cena y ahí ya no hay estructura, ahí compartimos libremente. Bien. Ahí van a seguir llorando y contando anécdotas. Exacto. O sea que empezamos 18:30 en el Viejo Contardo, 19 descubrimiento del mural en el actual Contardo y 19:30 la misa y entrega de menciones en el templo parroquial. Perfecto. Y muy bueno, digamos, seguir teniendo siempre presente lo que es la historia del Instituto Contardo Ferrini, porque pasan los años y es bueno también que los jóvenes, aquellos que ya hayan pasado por el instituto, saben un poco cómo fue el movimiento, la historia, pero aquellos que lo están cursando o que se están sumando, digamos, es bueno saber sus comienzos, cómo fue, digamos, avanzando y proyectándose y que hoy se encuentra con una de las escuelas, uno de los institutos más importantes o muy importantes del departamento de Río Primero. Y estamos hablando que 70 años es el primer colegio parroquial de la arquidiócesis, porque antes de que existieran los colegios parroquiales estaban los colegios conventuales, por ejemplo el Colegio de las Hermanas, ¿no? Uh-huh. Pero no había colegios parroquiales. El primer colegio parroquial de la arquidiócesis es el Instituto Contardo Ferrini. Mira, ¿no? Claro. Entonces digo eso también para la diócesis que estamos hablando. Imagínense, y que se haya mantenido también. Que se haya mantenido, ¿no? Porque que, 70 años no son pocos. No. Han pasado muchas personas, muchas anécdotas, experiencias. Por eso digo que desde los maestros normales que se forman en el Viejo Contardo hasta hoy ustedes, claro, ¿no? Está toda la familia ferriniana. Excelente, qué lindo. Y también lindo venirlo a comentar, a ampliar, porque algunos en una de esas oyentes y que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, en una de esas algunos tengan algunos datos y otros datos no los tenían. Y también saber lo que viene generando año tras año el Contardo Ferrini.
¿no? Es una institución muy importante que sabemos que vienen de otras localidades a estudiarse, a ser profesionales, y bueno, algo que ha durado y va a seguir durante por muchos años más y sigue en proyección de ampliarse en diferentes, digamos, profesiones, ¿no? Que durante el año, durante los diferentes años ha sido sumando para aquellas, digamos, inquietudes o cualidades que decir, bueno, no consigo tal profesorado de inglés, lo han sumado. También nos comentaba Roxana la parte robótica y otros aspectos más que la verdad que no es que decís me quedo con este proyecto, sino que lo voy ampliando y voy sumando para que aquellos que tengan otros gustos se sumen a la propuesta. Bueno, te sumo a eso que este año hemos logrado recuperar el trayecto pedagógico para graduados no docentes, que era lo que tuvimos hasta el 2017 aproximadamente, que era que todos los profesionales que vienen de distintas carreras como abogacía, arquitectura y quieren dar clases, necesitan un trayecto de formación pedagógico que bueno, el Contardo lo dio hasta el 2017 y después se concentró en Córdoba, pero todo el interior de Córdoba había quedado como muy lejos, ¿no? Y este año se recuperó y están empezando la primera promoción 2024 de graduados no docentes y que vienen también de Villa del Rosario, La Para, La Puerta, Obispo Trejo, y que son docentes de nuestra zona, ¿no? Y que vienen a formar al Instituto Contardo Ferrini. Qué bueno, ¿no? Entonces, qué eso lindo. Para nosotros es un gran logro, porque hemos logrado que el interior también tenga participación en esto tan necesario, porque tenemos un montón de docentes que no pueden regularizar su situación porque le falta este trayecto pedagógico. Sí. Bueno, y ahora, bueno, estamos haciendo este cambio. Yo, como mencioné antes, soy de La Puerta y una de las razones por las que uno elige venir acá al instituto es por el prestigio y por la trayectoria que tiene. Y hablando con algunos de los ahora alumnos del trayecto, mencionaban esto, incluso tengo algunos conocidos que ya comenzaron en Córdoba, por ejemplo. Decía, qué lástima que lo hayan abierto este año, porque me hubiera encantado ir al colegio porque lo conozco, porque sé la calidad de educación que hay, la calidad sobre todo de las personas y de la familia del Contardo. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Y eso suma, y es un trabajo que viene de generación en generación. Y que bueno, por eso lo ha perfilado en lo más alto al Instituto Contardo Ferrín. Bueno, y te sumo algo más, ya sumamos mucho, ¿no? Pero la lista mejor, larga tenemos la es cuenta. Es mejor sumar y no restar. Una cosa más, que para nosotros también es muy significativo, no lo hemos socializado tanto porque lo hemos estado hablando hasta recién, que de la Arquidiócesis de Córdoba, este sábado 19, o sea, después de la Junta Ferriniana, o sea, todos juntitos, ¿verdad? Después de la Junta Ferriniana, se está haciendo desde la arquidiócesis encuentros con los jóvenes de las distintas zonas pastorales. Y han elegido el Instituto Contardo Ferrini para reunirse y convocar a todos los jóvenes de la región en el instituto. Y ahí viene el obispo, vienen seminaristas, sacerdotes de Córdoba a encontrarse con los jóvenes en el instituto. También para esta lógica de jornada de puertas abiertas, no es solamente por la jornada, sino que la idea es un instituto de puertas abiertas que puedan venir otros también que tienen que ver no con la educación directamente, sino con la juventud, con la necesidad de encontrar espacios eclesiales, espacios de formación, y que también el instituto se facilita para eso, ¿no? Sabiendo también que somos el primer instituto parroquial de la arquidiócesis y era necesario que fuéramos sede de este encuentro de jóvenes de la arquidiócesis de Córdoba. Qué bueno, y también saber que tienen su lugar en Río Primero, ¿no? En la ciudad de Río Primero. Tal cual, la ciudad de Río Primero ahora, ¿no? Sí. Que no se nos pongan celosos en Santa Rosa porque estábamos ahí peleando a ver dónde será la sede. Al padre ahí estuvimos charlando un poco y la hicimos en Río Primero, la próxima la hacemos en Santa Rosa. Pero bueno, ahora peleamos de igual a igual, somos ciudad. Claro. Pero no, muy contentos, muy contentos. Vienen muchos chicos de Santa Rosa, de Villa del Rosario. Sí, muchos alumnos de afuera. Sí, de Arroyito. De Arroyito. Así que bueno, por eso, un Contardo abierto con muchas cosas para estos 70 años. Bueno, recapitulando, entonces tenemos este viernes
tenemos la juntada ferriniana, comenzamos en el viejo Contardo 18:30, 19 horas revelamos el mural, 19:30 hacemos la entrega de menciones y la misa en el templo parroquial, el viernes tenemos el encuentro con los jóvenes de la arquidiócesis, y la semana que viene, el jueves 24, tenemos la jornada de puertas abiertas del nivel superior, donde todos los que quieran pasar de 3 a 6 de la tarde pueden entrar al instituto y ver todas las producciones que se han realizado a lo largo del año, tanto en el profesorado de inglés, de primaria y de inicial. Excelente. Bueno, bastante completito. Yo digo, bueno, irán a dejar algo para la próxima semana. Falta esto, me parece. Falta. Sí, acá. Sí, sí. Ah. Bueno, acá las chicas. Muy bien. Estamos con los machetes. Las Susanas. ¿Quieren decir algo ustedes? No, que no nos olvidemos del profesorado de inicial. Las chicas no han llegado, pero yo creo que es una muy buena opción. Sí. Es una tarea pendiente incluso para mí también. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. Pero Eve, vos que querés seguir el profesorado de inicial, mirá acá la parte de atrás del flyer. Y tenés el cursado, ya que hiciste primaria, este año terminás, cursado reducido a 3 años presentando el título de educación primaria. Perfecto, no son nada 3 años. Estoy en 3 años. Pasa volando. No, pasa volando. Bueno, esas son todas las promociones y las ofertas que nosotros estamos, ofertas educativas que proponemos para que nuestros estudiantes se sigan formando y se sigan perfeccionando. Sabemos la importancia no solamente de tener puntaje para adquirir las titularidades, sino también de ampliar el espectro laboral, ¿no? Entonces ofrecimos esto de decir, bueno, si hiciste inicial, poder hacer primaria, y si hiciste primaria, poder hacer inicial con un año menos, para poder decir, bueno, tengo más salida laboral y también junto 2 profesorados para poder adquirir las titularidades, ¿no? Y más formación, más experiencia. Exacto. Así que bueno, ya están abiertas las inscripciones. Todos los que quieran inscribirse en los profesorados ya pueden comunicarse al 420-427 o al teléfono celular 415-761. Ya después te pasamos el flyer para que ustedes lo tengan. Pero ya se pueden comunicar al instituto, están las preceptoras que lo van a poder asesorar, explicar. Y si no, directamente vénganse el jueves en la jornada de puertas abiertas, que va a haber un stand también promocional. Que aquellos que digan, bueno, vimos lo que producían las chicas, lo que hicieron, y me interesa saber más sobre este profesorado, va a haber un stand donde va a haber folletería y explicaciones para cada uno de los estudiantes de los secundarios que vayan y que tengan interés vocacional en ser docentes. Excelente, excelente. Y también está bueno eso, que haya ese stand ese día para sacarse algunas dudas y ampliar el panorama que tengan de la carrera. Bueno, la verdad que una propuesta interesante, ya me dan ganas de ser de anotar. ¿Te ves en inicial, primaria o inglés? Inicial. No, inglés lo veo medio. ¿Te gustan las manualidades de los consulta por los descuentos y por las becas Progresar? Todo. También. Completo. Que hemos logrado con sus lágrimas. Sí. Ya accedemos a la beca Progresar. Ha venido un equipo de marketing increíble. Totalmente equipado. Bueno, pero eso habla del lindo clima también que tenemos, ¿no? Porque la idea es eso, ir armando comunidad. Y bueno, más allá de que hay veces que las cosas son más difíciles o menos difíciles, la idea es hablarlo en un clima de familia, por eso hablamos de la familia ferriniana. Y en eso, bueno, por eso cuando promociona a la chica, decir, bueno, lo hablamos de entre casa porque así lo sentimos al Contardo, ¿no? No como algo tan formal. Bueno, con el director que tienen no es tan formal, ¿no es cierto? No es tan formal. Y la idea es que sea en un clima más familiar. Claro, no, qué bueno. Cabe destacar que siempre que hemos tenido un problema o algún inconveniente, que han sido pocos, siempre han estado desde la organización y desde la dirección del colegio dándonos una mano y brindándonos soluciones. Que eso, la verdad que es muy admirable y muy rescatable, porque es difícil llevar una carrera, viajar todos los días, y siempre la atención, la predisposición de los profes y de todo el equipo es admirable. Qué bueno. Y lo dice una alumna. Exacto. No lo dice... Con 4 años ya de carrera. Con 4 años. Así que ya ha pasado todo. Bueno, gracias, chicas. No, por favor, un gusto. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo y bueno, que no se corte esta visita también para seguir explayando. Siempre los micrófonos, las cámaras van a estar activas, abiertos, bueno, los micrófonos. Estamos el 24, si quieren ir.
Sí, 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 ahí vamos a tratar de... Nos va a huir a nosotras. Estas no hablan mucho. Sí. Están invitadas. Vamos a estar ahí con el equipo también y tomando imágenes y transmitiendo todo lo lindo de lo que va a ser esa linda jornada, que la verdad que es abierta para que se lleguen. Y seguramente, bueno, yo creo que es para despejar también algunas dudas y también mostrar el lindo trabajo que vienen realizando, bueno, año tras año, y en este caso, en este año que, digamos, tiene sus detalles, ¿no? Porque todos los años son diferentes, sí. Pero yo creo que este ha sido un año muy especial. Sí. Con muchas cosas. Por eso digo, que lleguemos con este clima y es algo muy positivo. Sí. Está todo bajo control. Positivo. Realmente eso vale doble. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran? No, yo te agradecemos profundamente, Luis, que nos hayas invitado. La paciencia a toda la audiencia que nos ha escuchado y bueno, estar siempre agradecido con ustedes que nos dan el espacio, el lugar, porque para nosotros es muy importante visibilizar lo que hacemos. Hace un tiempo que decimos, bueno, tenemos muchas cosas para contar y para mostrar, y por ahí no las mostrábamos y no las contábamos y quedaban para el interior del instituto. Uh-huh. Y la verdad que merecen ser contadas, merecen ser mostradas, porque como vos dijiste recién, es un esfuerzo muy grande que hacen nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestras escuelas asociadas, y que está bueno que toda la comunidad lo vea, para que vean el sacrificio de lo que implica la formación docente, ¿no? Que no es solamente ir, estudiar y recibirse, sino un compromiso diario con la educación, y que nuestras estudiantes lo muestren en cada una de las experiencias y de las producciones que vamos a ver el jueves. Excelente, buenas palabras, Leo. Así que les agradezco la visita y espero que no sea la última. No, esperemos que no, podemos volver. Después el 24 contás cómo nos fue. Exactamente, claro, exactamente. También. Ahí está, ya planificamos todo. Y vemos si se inscribe a inicial. Claro. Bueno, inicial. Quedó grabado. Está chequeado. Bueno, le agradezco que tengan una excelente jornada y bueno, que sigan los éxitos y la verdad felicitarlos y a no bajar los brazos y esa buena predisposición, esa buena onda, porque sabemos que a pesar hay veces de lo que sucede a nivel económico, país y cuestiones, también la lucha que hay de docentes, sí. Y decís, sigo, hago, no... Uh-huh. Y la verdad, esa predisposición, meterle para adelante, porque sabemos que es la formación del futuro de las generaciones. Sí. Y bueno, apostar por ser docente es algo muy lindo. Y yo creo que todo se va a ir acomodando a su tiempo, pero los tiempos de los políticos es otro, el que vivimos nosotros es otro. Pero ojalá que también se tenga este reconocimiento, el gran esfuerzo que hacen para la formación. Las chicas sabemos que el sacrificio cuando sos de otro lado, uh-huh. Los gastos que tenés extra y demás, el gran esfuerzo que haces para prepararte y para que el día de mañana los niños tengan una excelente formación. Porque si no hay buenos docentes bien formados, y es por algo que... Durante muchos años vemos los destacados argentinos que tenemos en diferentes ámbitos, no solamente en lo deportivo, y eso ha llevado que ha habido buena formación en Argentina con parte de la educación, científicos, médicos, ni que hablar en otros ámbitos. Bueno, vos me seguís tirando letras, yo te digo. Hace 2 semanas nos convocaron de la Blas Pascal 7 institutos de formación docente de toda la provincia. Fueron elegidos por sus experiencias de formación pedagógica y a nosotros nos eligieron por propuesta que nosotros presentamos para la Feria de Ciencia, para como prácticas educativas dentro de la escuela posible.
eligieron la experiencia del contrato de matemática y de lengua para ir a presentarla en el segundo congreso de educación de la Blas Pascal. Qué bueno. Entonces digo, y eso a nosotros nos da un plus porque dice, bueno, están mirando las propuestas que nosotros hacemos y les están gustando, ¿no? Entonces, y eso es un valor enorme para estudiantes y docentes que están trabajando sobre esas propuestas. Sí, sí, ni que hablar, así que los frutos se empiezan a ver y bueno, felicitarlos. Y por eso, a no bajar los brazos, a seguir, que van por un muy buen camino. Felicitarlo a todo el equipo, Leo. Y bueno, a las alumnas, muy buenas alumnas, muy predispuestas. Y eso es lo importante. Y también se nota el equipo, el compañerismo que están teniendo. Y otro grupo, porque tenía examen, que si no... Acá estamos hasta la noche. Estamos todos acá. Sí. Bueno. Les agradezco la visita y bueno, vamos a estar acompañando en esa presentación tan importante, tan linda, y para también compartir a aquellos que no se puedan llegar, que puedan seguir por las redes y parte del material que seguramente también lo van a estar subiendo en las redes sociales del Contardo. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Que anden bien. Bueno, seguimos nosotros en la tarde de la radio.